Este hombre que viste polera azul y mochila camina como si fuera un alumno más. Sin embargo, sus intenciones eran otras. Se acercó hasta el rincón donde se encontraban las bicicletas estacionadas, sacó una cizalla, cortó la cadena de seguridad y se llevó una de ellas como si fuera suya y con total tranquilidad. Todo ocurrió en pocos segundos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. Los alumnos de esta casa de estudios lamentan la inseguridad que viven al interior del campus. La seguridad está en las entradas y las salidas. Y si se deja entrar gente que no es de la universidad, eso genera un riesgo, pues no solo para los vehículos, sino para alumnos. Se supone que hay una vigilancia, pero siempre hay, digamos que personas que saben cómo arreglársela para poder entrar. No es el primer robo que sucede en el interior de la Decana de América. Las cámaras de seguridad de la universidad captaron el hurto de otra bicicleta. Yo en varias facultades he visto bicicletas sin cadenas. Entonces, si bien es cierto, estamos con otros estudiantes, son igual que nosotros, son honestos y responsables. Nosotros también hay que ser más responsables con nuestras cosas. Un joven estudiante nos confesó que también fue una víctima más de los ladrones, solo que esta vez no llegó a mayores. Que yo la había dejado en el estacionamiento. Salgo a ver si está mi bicicleta y no la encuentro. Y dije, por si acaso voy a darme una vuelta por San Marcos. Y me la encuentro por otra facultad de física. O sea, yo la había dejado por educación y la encuentro en física. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la Universidad Mayor de San Marcos aseguró que se intensificará la seguridad tanto al interior como en los alrededores de la ciudad universitaria. Sin embargo, no se mencionó el caso del hurto de bicicletas en perjuicio de sus alumnos.